Ya han pasado 3 meses desde tu partida y en realidad no me lo creo. Siento que te has llevado una parte de mi vida. Me siento vacía, sola y triste. Ya no sé qué hacer. Últimamente solo pienso en ti y se me han quitado las ganas de vivir. No sé por qué te has ido sin avisarme. Haces falta aquí, ahora. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Soy el licenciado Jiménez, psicólogo general de la institución. Voy a hacerle una cuanta pregunta a la joven. ¿Cuál es su nombre, por favor? Natalia. Natalia Rodríguez. Bien, Natalia. ¿Qué edad tienes? 17. ¿Cómo se ha visto el comportamiento de su hijo últimamente? Bueno, yo últimamente la he visto muy distante, sola, apartada de nosotros, su familia. Ha bajado la nota considerablemente en el colegio y esta situación me tiene muy preocupado. ¿Cómo te sientes, Natalia? Me siento muy mal. Me siento vacía. Siento que ya no tengo ninguna razón para vivir. La única que me apoyaba y la única que estaba conmigo siempre era mi mamá. Y ya se fue y yo no sé qué hacer con mi vida. Yo siento que cada día sobre la tierra es inútil. Ya no tiene ningún sentido vivir. Mire, señor, voy a ser muy claro con su hija. Su hija tiene una afección mental. En esta situación usted debe de tener mucho cuidado con su hija y está en una supervisión muy constante, pues las emociones de su hija serán inestables. Ella podría presentar patrones de aislamiento, deseo de estar sola, comportamiento compulsivo o falta de autocontrol, y en los peores de los casos podría llevarla hasta pensamientos suicidas. Pero dele las dosis como se la indique. No se preocupe. En verdad, gracias por venir y ayudarme con las clases perdidas. Es lo de menos que puedo hacer por ti. Y cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos días que no nos hemos visto? Tengo que contarte muchas cosas. Ven, vamos. Siéntamonos aquí. Entonces, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Nada en especial. Cada día todo va de mal en peor. Estoy tratando de terminar mi relación. Desde que mi madre murió, toda mi vida ha cambiado. Fui con mi padre al médico y me diagnosticaron afección mental. Ya tú puedes saber cómo yo estoy. En la escuela me está yendo mal. Ya yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No me llevo bien con mi hermana. Ya yo no sé qué yo voy a hacer. Yo no sé. Y mi única solución era hablar contigo. Oh, esta no es la huérfana. Mis amigas no andan con huérfanas. ¡Wow! Ahora la pregunta de la escuela. Pobrecita, qué lástima me das. Vamos.
Tú eres mi amigo del alma, realmente el amigo. Mi niña. Natalia. ¿Puedo pasar? Mi niña, ¿por qué no me respondo? Creo que te traje, cariño. Te dije que no quiero a nadie cerca de mí. Por favor, sálteme de la habitación. Pero, cariño, es tu desayuno. Sálteme de la habitación, por favor. No quiero a nadie cerca de mí. No te quiero a ti, no quiero a nadie. A nadie. No te quiero aquí y punto, sal. Sálteme de la habitación. No te quiero cerca de mí. Entiéndelo, sal. Sal. Mamá, al pasar de los días, mi situación en vez de mejorar, empeora. Las tantas pastillas me han hecho inmune y no tengo ganas de hablar, de comer o reír. Manita bella, préstame tu cargador. Es que tú no entiendes que yo no quiero a nadie en mi habitación. ¿Pero qué te pasa? No, a mí no me pasa nada. No quiero a nadie en mi habitación. ¿Pero qué te pasa? Que te salga de aquí, te estoy diciendo. Pero... No te quiero ni a ti ni a nadie. ¿Pero qué es lo que te pasa? Salte, por favor. Salte. No quiero... Salve. Que no te quiero en mi habitación. Que salga. Sal. Esa tarde vino a ver a mi novio. ¿Y qué crees? Algo dentro de mí me decía que él no vale la pena. Pero no me entendía y para mí no estuvo cuando lo necesité. Así que rompí con él sin ninguna explicación. En este momento sentí que había llegado la última etapa de mi vida. Sentía como la luz se apagaba, dejando en tinieblas todo mi deseo de existir. Un callejón sin salida. Nadie me entiende. Y quiero que acabe ya la agonía que llevo dentro de mí. Natalia.
¡Natalia! ¡Natalia! Sé que duele, pero esa no es la salida. Y si hace algo igual, que nos deja. Te amamos. Porque Dios te infundirá nuevas fuerzas. Nos guiará por sendas de vida, por amor a su nombre. Aún si vas por valle tenebroso de muerte, no tendremos peligro alguno. Porque Jehová Dios a tu lado está. Su vara de pastor nos confortará. Amén. Muchas veces pasamos por caminos de oscuridad. Esos caminos llenos de espinas, donde muchas personas se darán la espalda, pero otras estarán ahí para ti, para apoyarte y darte una palabra de aliento cuando más la necesites. Yo he aprendido que un momento de dolor no es el final.